Bueno, hola. A lo mejor no es demasiado complicada la pregunta, pero estudio Derecho ya y estoy aquí rodeado de médicos, así que... Bueno, entonces, mi pregunta viene a partir de la siguiente tesitura. Generalmente, cuando hay un enfermo terminal, hay numerosas ocasiones en las que el médico decide ocultar la verdad para que no sufra. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se puede justificar la lucha contra el sufrimiento con otro tipo de sufrimiento que es la falta de verdad? Entonces, ¿cómo, cuándo y por qué los médicos lo justifican? Gracias. Este santo médico que no miente. Entonces, Virginia, en esa foto que he dicho, mirar esa mirada, me enfrentó a esa pregunta. Y cuesta tanto rendirse. Y si cuando te estás muriendo hay un componente que te rindes, cuando estás acompañando a alguien que se está muriendo, te tienes que rendir como médico y entender que no le puedes curar. Y solo desde que tú estás, que comprendes que estás, o sea, que rindes, que entregas las armas, esas famosas, ¿no? Y te estás enfrentando a alguien que te está preguntando si se está muriendo, porque por supuesto que lo sabe, desde un niño de 6 años hasta un señor de 80. Solo desde ahí, si no le mientes, si estás con él, si le coges la mano, no tienes que decir nada. O sea, el silencio habla mucho más que todas las palabras del mundo. Y en una mirada se dice todo. Pero nunca decir, no pasa nada, dentro de 10 minutos vas a estar mejor. Y si los familiares te están pidiendo que no lo digas, insisto, hay un lenguaje que va mucho más allá de las palabras. Por eso hay un músico en mi unidad que está por aquí sentado. Hay un lenguaje del ser humano que va mucho más cuando estás enamorado, cuando estás sufriendo. Hay un lenguaje que va mucho más allá de las palabras, ¿no? Y es una presencia, y es estar ahí. Entonces, es verdad que nos dicen no se lo digas, pero te las tienes que arreglar para que entiendan los familiares, porque esto suele ser un problema de familiares, entiendan que si rompen esa posibilidad de diálogo, se van a perder las últimas palabras de la persona a la que más quieren. Y eso no hay segundas oportunidades, lo habéis visto en la presentación. Entonces, al final les convences y te dejan entrar. Y nunca hay que olvidarse de dar las gracias porque nos dejaron entrar. Eso lo aprendí yo de camino, de mi músico, de la unidad. Que la vi un día que daba las gracias a unos padres porque nos habían dejado entrar en el misterio del dolor y del sufrimiento, porque es un encuentro y es un misterio. Hola, buenos días. Soy estudiante de enfermería y tengo una pregunta para Blanca. Es que no entendía muy bien eso de implicarse en el sufrimiento, porque... Yo creo que, a ver, nos ponemos en el caso de que un niño ha fallecido, entonces para mí el sufrimiento abarca desde que te diagnostican, por ejemplo, un cáncer y es indefinido. Entonces, en el momento que la familia se va del hospital, no podemos implicarnos porque, o sea, para mí lo vemos desde fuera por el simple hecho de que no vas a estar con esa persona que se va a su casa y se va a poner a llorar por su hijo. Entonces, porque por más que le digas, nada ni nadie te lo va a devolver. Entonces, que no lo entiendo. Lo has entendido perfectamente. ¿Vale? Es un camino que se recorre. Es lo más importante que sucede en la vida de una persona y tú eres testigo de eso. Y esa persona se muere... Pero sigue ahí, o sea, eso no se acaba con la muerte. Y si eso se ha vivido así, se ha vivido en el acompañamiento. Por supuesto, con, insisto, una vez más, con una profesionalidad exquisita, con una técnica maravillosa, con una, o sea, con un conocimiento científico absolutamente incuestionable, porque los enfermos vienen a que los curemos, también a que los cuidemos, pero no he venido aquí a hacer amigos, me dijo una vez un niño, porque entraron todas auxiliares a bailarle el agua y el tío, boom, se revolvió y dijo, yo no he venido aquí a hacer amigos.
venía muy cabreado de otro hospital, venía a curarse. Bueno, pues entonces, en ese acompañamiento, ellos, tú los ves salir del hospital, ¿no? Pero no te extrañe si ese de repente los familiares de ese enfermo un día pasan por la calle, ven la puerta del hospital y vuelven a entrar a buscarte. Opción A, escóndete debajo del control de enfermería. Opción B, dales el abrazo que te está mandando el enfermo que cuidaste. Esa es nuestra experiencia. Y no solamente es en el grupo de padres en el que el padre Florencio les acompaña y les ayuda a tirar para adelante, ¿no? A encontrar una razón para levantarse cada mañana. No solamente es eso, hay padres que no van a esos grupos, pero sí que es verdad que cruzan por el hospital cerca y paran y os buscan. Buscan a las personas que más tiempo pasaron con su enfermo, con su familiar, con su hijo, con su hermano, con su padre, que son las que sois las enfermeras. Vale, entonces te va a pasar, porque te has hecho la pregunta, entonces no te escondas debajo del control, recibe el abrazo y verás que es así. Pues me permite, ¿cómo eres? ¿Cómo te llamas? Andrea, una pregunta, primero de enfermería, ¿no? A ver, si yo estuviera en tu sitio, me pregunto, he estado un tiempo, unos meses o unos años acompañando a un niño, he llegado a quererlo, con respeto, no soy su madre ni su hermana, soy su enfermera, y se ha muerto y esto me duele, y no voy a volver a ver a la familia, y esto me duele, ¿no? Es tu pregunta y has entendido muy bien. ¿Preferirías que se muera y que no pase nada en tu vida, y como si hubiera sido cualquier cosa, y ala, el siguiente? Esto no es sufrimiento, pero qué horror. Espero que no me toques tú a mí como enfermera, ¿no? Entonces, es verdad que hay ese sufrimiento y es verdad que hay ese riesgo de la involucración. Por eso hay que saber agarrarse a algo, si no. Pero qué horror salir corriendo, volviéndose indiferente, si es que eso es posible. Dice, bueno, se ha muerto uno más, ya vendrá otro. Así es que sí, amén, pero se aprende a sufrir sufriendo. Se aprende a sufrir asistencialmente, no sé si está bien dicho, estando al pie del cañón y a pecho descubierto. Que nunca te cicatricen el pecho descubierto, ¿eh? Porque ese día dedícate a otra cosa. Y digo lo mismo de mí como sacerdote, ¿eh? Pero por favor, mejor cicatricen el pecho que otra cosa. Gracias, Andrea. Buenas, yo me llamo Patricia, soy estudiante de primero de medicina y quería hacer una pregunta con algo, bueno, relacionada con algo que habéis dicho muchos, ¿no? Que ha sido el que se tiene que tratar el sufrimiento con la empatía. Y una frase que se me ha quedado de la doctora Blanca López Ibor ha sido que se puede ser feliz en medio de un terrible sufrimiento. Entonces mi pregunta es que ¿cómo se hace eso? ¿Cómo puedes llegar a casa después de tirarte un día empatizando con una persona que está sufriendo y ser capaz de ser feliz? Bueno, muchas gracias. Bueno, esto te lo van a contestar Ángel y el padre Florencio, ¿vale? Pero yo solamente voy a contar que me invitaron a hablar del segundo congreso de la felicidad de Coca-Cola. Lo tenéis colgado en internet, no es propaganda, pero ¿qué hace un médico como yo, oncólogo pediatra, en el congreso de la felicidad de Coca-Cola? Y cuando me encontré ante esa pregunta, contesté. Porque te aseguro que se puede ser feliz en el medio del sufrimiento, durante la enfermedad y después de la enfermedad. Y el padre Florencio y yo lo hemos escuchado muchas veces. Es que soy feliz, dicen unos padres a otros padres de un niño que acaba de morir. Iker, 8 años, viene de Mallorca, desahuciado. Bueno, venía a un hospital de Madrid, era de Mallorca, desahuciado, tal. Bueno, ponemos un tratamiento, le decimos que tal, pues se va a que se lo pongan en su hospital de Mallorca. Las cosas no van bien, la madre llama, que quiere venir, bueno, pues acaba viniendo y el médico, tentaba un trasplante médico de médula y el médico que lo va a trasplantar me dice, si no tiene leucemia, lo trasplanto, si la tiene, no. Le hago todas las pruebas y está lleno de leucemia hasta las orejas. Entonces entro, hablo con la madre, se lo explico y le digo a la madre, ¿qué quieres? Y me dice,
Es que toda mi familia está en Galicia. Nosotros estamos en Palma, solo mi marido y yo por el trabajo. Pero toda nuestra familia está en Galicia. ¿Dónde está de Galicia? Bueno, me entero dónde están. Pum, 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 busco un médico, busco todo para que el niño tenga lo que necesita en los últimos días de su vida en Galicia. Y luego me voy a hablar con Iker. Estaba Iker, entró ya en la habitación con su madre. Y, hola Iker, ¿qué tal? Bien. Iker, ¿qué es lo que más quieres tú del mundo? Esto imaginaros que lo cuento en el Congreso de la Felicidad de Coca-Cola. Y me mira y me dice Coca-Cola y panchitos. Y dice la madre, Iker, ¿ya desayunaste Coca-Cola y panchitos? Y le digo, Iker, ¿qué es lo que más quieres del mundo? Me mira y me dice Coca-Cola y panchitos. Y por tercera vez, ¿qué quieres, Iker? ¿Qué es lo que más quieres tú del mundo ahora? Y me dice Coca-Cola y panchitos. Y dice la madre, Iker, dile a la doctora que lo que quieres es curarte. Y dice Iker, mamá, eso lo querrás tú. Vale. Iker se fue y la madre, es una de las madres que me ha llamado y me ha dicho, soy feliz porque mi hijo ha muerto donde tenía que morir, con su familia, con toda nuestra familia y en Galicia. Se puede ser feliz en el medio de esto porque la felicidad no va de Coca-Cola y panchitos, ¿o sí? ¿Puedo añadir? Secuestro el micrófono. Es que pensamos que el sentido del sufrimiento quita el sufrimiento. Lo que nos cuesta muchísimo trabajo es entender que puede haber el oxímoron que decía el profesor Barahona. Se puede sufrir y ser feliz al mismo tiempo, con una felicidad que no es la de no tener el sufrimiento, sino esta, la de Iker. En cambio, se puede sufrir y no tener ninguna felicidad dentro y estar todo el tiempo llorando, lamentándose y queriendo que acabe el sufrimiento, y no siempre acaba. Entonces, es posible sufrir y ser feliz, pero esto no se puede enseñar en ninguna clase, en ningún libro, en ningún nada. Y como bien ha repetido varias veces la doctora López Ibor, en gerundio. Esto se aprende sufriendo y siendo feliz. No se puede explicar. Quería leerte una frase de Simone Weil, una mujer interesantísima, luchadora hasta donde las haya, que decía, es judía, no cristiana, pero decía una cosa importante, aunque siempre, como era una buscadora, no se conformaba con nada, ¿no? Iba a tope a todo. Decía, la grandeza extrema del cristianismo, dice, proviene de que no busca un remedio sobrenatural contra el sufrimiento. Es decir, no es un apósito, una medicina o un quitarme de encima el sufrimiento, sino un uso sobrenatural del sufrimiento. ¿Y eso qué significa? Un uso sobrenatural del sufrimiento. Pues que el sufrimiento no se puede entender, pero puede haber felicidad dentro del sufrimiento. Es una pedagogía. Una pedagogía que tiene que ver con una cita de Romanos que te voy a leer también. Dice, nos alegramos también en el sufrimiento, conscientes de que los sufrimientos producen paciencia. La paciencia consolida la fidelidad. La fidelidad consolida y produce la esperanza. Y la esperanza nunca defrauda. Y esa esperanza está cifrada en este hecho paradójico, alucinante, que te encuentras en las bienaventuranzas, cuando dice Jesucristo, bienaventurados los que sufren y los que lloran. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Es un Dios masoquista? ¿Es un Dios sádico? ¿O está diciendo, bienaventurados los que lloran y los que sufren? Porque hay algo más que esto, detrás de la muerte. Es que me quedaba sin decirlo. Mi nombre es Laura y estudio tercero de enfermería, y mi pregunta iba dirigida para Blanca y para Sonsoles. Yo, al estar en tercero, tengo muy poca experiencia como práctica, pero en lo poco que llevo me doy cuenta de que cada vez que te cuentan un parte o cada vez que ves a un grupo de enfermeros reunidos o de médicos, entran como una especie de rutina en la que ya no es importante la persona en sí, el paciente en sí, sino que son un número de habitación o una simple enfermedad o un simple tratamiento. Entonces, a mí me gustaría saber cómo vosotras conseguís día a día ver al paciente, ver que ese paciente no es simplemente lo que le haya pasado a lo largo de su estancia en el hospital, sino que es una persona que está sufriendo y no es un número de habitación o diaria, y no sentidos diferentes ante los demás,
por ver que no son números ni que son enfermos. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa muy sencilla que hemos, pues, que, pues bueno, y muy práctica que hacemos en el hospital. Nosotros teníamos la costumbre de contarnos el parto, darnos el cambio, tomando café en el cuartito de estas de enfermería fuera de la unidad o sentadas en el control. Y ahora lo que hacemos es contarnos el parto a pie de cama del paciente. Entonces, me da margen para que a la vez que me está contando el parto, yo pueda ver al paciente, no me descentralice de todas las bombas, monitores y todos los aparatos que tengo alrededor y me centre. Y además, lo que hace la enfermera, que es una costumbre que hemos cogido desde hace relativamente poco tiempo, es que dice, le llama al paciente por su nombre y dice, pues Juan, yo me voy, pero ahora ya se va a quedar esta noche con los Sonsoles. Pues, es una tontería, pero ya, centra al paciente, sabe que la enfermera le va a llevar y crea un vínculo para el resto de la noche y empezar luego ya a trabajar con ese paciente. Y es una cosa de lo más simple del mundo. A partir de ahí se pueden hacer ya muchas más cosas. Ya os lo dije yo que tengo que fichar a Sonsoles. El parte de enfermería o de medicina es el parte. Y hay unas personas que se quieren ir y unas personas que entran. Y hay algunas que tienen que ir a recoger niños o que tienen... Y es un momento de mucho estrés. Y además está el parte de enfermería y entramos los médicos a interrumpir y todo eso es... Entiendo perfectamente lo que dices. Me parece una buenísima idea cómo lo ha resuelto Sonsoles. Bueno, el parte es el parte. Tiene estas medicinas, esta es la gráfica, no entiendo la letra del médico o el ordenador está cascado y esta que ha puesto aquí en Osma no se entiende, yo qué sé, ya está. Pero luego el turno es muy largo, tienes mucho tiempo. Yo, como soy un ser que no me oriento tampoco, pues me dices, ¿dónde está Juan? En la 109, no sé si es a la derecha o a la izquierda, opté por poner los nombres de los niños en las puertas de las habitaciones, no ponen los números. Los niños en el hospital no llevan uniforme, no llevan pijama, van con su ropa, se ponen el pijama para dormir, como todos vosotros, me imagino. No hay esas batas denigrantes abrochadas atrás, yo creo que hay que quemarlas directamente. O sea, es como, es una experiencia de humillación, ¿no? Cuando estás enfermo, ya lo decía este, no quiero pasar por la degradación hospitalaria, esa bata es degradante, pero bueno, yo no las tengo, desde luego. Pero bueno, el parte es el parte, no te agobies con el parte. Sigue luego el resto del turno. Y es contagioso, es un poco como los embarazos. Ves a una embarazada y de repente hay un montón de embarazadas. Pues esto es igual. Es contagioso. Lo que hay en el enfermo, lo que hay en la mirada del enfermo, si miras al enfermo y no los aparatos, solo tienes que fijar la vista en el enfermo, lo descubres, lo ves, es evidente. Y tienes mucho tiempo a lo largo del turno de enfermería. Hola, yo quería preguntar, ¿cómo se le puede decir a una persona y concretamente a un niño que está a terminar que se va a morir? ¿Dónde está el límite entre el médico y el paciente? ¿Dónde está ese límite esa distancia que hay que guardar? Yo no le digo nunca a un niño, ni tampoco se lo diría a un adulto que se va a morir o que se está muriendo, porque... A ver, yo no entraría en un cuarto y le diría a fulanito, te estás muriendo o te vas a morir. No. Porque la vida no, y la muerte no están en mis manos. Y soy un médico muy raro que siempre esperas que el enfermo que tengo delante se cure con todas las cosas que hacemos y que todo el mundo hace. Pero dicho eso, si me lo preguntan, es lo que contaba antes de Virginia, ¿no? Es una situación muy sobrecogedora y un verdadero misterio. Yo la comparo a que estás metido dentro de un sagrario. Bueno, puede sonar muy religioso, pero es que es como un verdadero misterio en ese momento, ese encuentro, ¿no? Que ha dicho Ángel, ¿no? Que es un encuentro. Si te lo preguntan, es decir, si alguien se está muriendo y te pregunta, ¿me estoy muriendo? Y se está muriendo, evidentemente no le vas a decir que no. ¿Vale? Pero... Es muy raro que te hagan esa pregunta, porque si te estás muriendo lo sabes. Vale, o sea, no es como hacía Elizabeth Kubler-Ross, que era la primera, que yo la conocí, y que iba con un libro, iba apuntando. Ella preguntaba, pero lo que sabemos es que nosotros le decimos lo que queremos a quien se lo queremos decir. A mí ya pueden entrar
200, Elizabeth, cubre Rosa, preguntarme si me estoy muriendo, que a lo mejor a quien se lo quiere decir es a mi marido y despedirme de él o a mis hijos. Y no a un enfermero o a un médico, es que lo sabes cuando te estás muriendo. No te agobies para nada con eso. Si os parece, damos paso a la última pregunta. Sí, sí, adelante, adelante. Y vamos cerrando para ser puntuales. Yo estudio segundo de medicina y quería preguntarles por la esperanza, porque hay una frase, un par de frases que ha dicho la doctora que me han llamado la atención. Esa de que hay esperanza más allá de la vida y esas palabras de no reanimación. Me preguntaba cómo se le transmite esa esperanza al paciente. ¿La esperanza está en la vida en sí o más allá, en la muerte? La pregunta para iba para, en concreto. No sé, para quien quiera responderla. Gracias. Bueno, yo solamente decirte que gracias a que creo haber encontrado la respuesta, puedo seguir siendo médico. Porque yo sí que decía, mientras hay vida hay esperanza. Y de repente un día dije, uy, es que no va a haber vida. Eso significa que no hay esperanza. Entonces, lo he puesto en la, por eso he hecho esa diapositiva sobre la esperanza. Va, te va subiendo, te va subiendo, te va subiendo, te va subiendo y acabas arriba, ¿no? Entonces yo creo que entre Ángel y el padre Florencio te van a contestar mejor. Yo, a mí una de las de los pasajes del Evangelio que más me llama la atención es uno en el que Jesucristo, que está sufriendo lágrimas de sangre, ya no puede más en Getsemaní, está, ha experimentado el abandono total del Padre, no entiende nada de lo que está pasando, y les anuncia a los apóstoles que lo que le queda a él es el final, ya está decidido, que es ir a la cruz, ¿no? Pedro le dice, no digas eso, hombre, que no, te vas a morir, Dios no lo va a permitir. Y la respuesta de Jesucristo es bestial, apártate de mí, Satanás. Y es chocante, ¿por qué le llama Satanás a Pedro, que luego será el primer papa? Porque esa frase le está robando la esperanza de que haya vida después de la muerte, de que la cruz esconda ese misterio de vida eterna y de que su padre sea tan malvado y tan perverso que haya generado una escena tan sádica como la que está generando. Por eso le llama Satanás, porque le ha robado la esperanza. Y desde luego no tenía salida la historia. Luego, ¿de qué está hablando? Yo diría dos palabras. La primera es que haya esperanza más allá de la muerte es para el que se muere, pero para, también para los que se quedan. Imagínate, ¿qué padre no diría o qué madre prefiero morirme yo y no muera mi niño? Esto cualquiera o casi cualquiera lo diría, ¿no? Entonces, dos cosas. Uno, hemos visto y hemos tocado con la mano padres que han sobrevivido y han encontrado la felicidad después de la muerte de sus hijos, de sus niños por cáncer o por algún accidente o por lo que fuera, porque de alguna manera antes o durante o después pudieron agarrarse a un Dios. Algunos ya lo conocían y decían, Cristo ha resucitado, por tanto la muerte ha sido vencida, y lo comprobaron. Pero otros que no creían, y esto tiene que ver con la pregunta de ¿y los no creyentes qué? Van haciendo un camino por el cual descubren que hay alguien que es más fuerte que la muerte. Y va rescatándolos a ellos, y va rescatándolos a ellos, y uno solamente puede decir, mira, yo hice esta experiencia, si quiere, o más que hice, me fue dada, si quieres hacerla, hazla. Entonces, existe, pero aquí de nuevo el gerundio. Si uno no lo encuentra encontrándolo, siempre será una teoría que Cristo ha resucitado. Siempre será una teoría que el amor es más fuerte que la muerte. Eso solo puede comprobarse tocándolo con la mano. Para los que tienen que sobrevivir al ser queridísimo que se va, pero también para el que está imposible de engañarse viendo la muerte de frente, poder encontrar la esperanza sabiendo que alguien está más allá. Y la doctora podría contar casos de estos. Alguien está más allá esperándome. No es un túnel oscuro al que me dirijo. Al contrario, hay alguien ahí. Ahora, esto es para leerlo en los libros y por tanto quedarnos igual, o para verlo y tocarlo con la mano.
hay personas, muchos, que han encontrado eso que es más fuerte de la muerte, que es un Dios borroso, pero verdadero, o un Dios muy claro que es el Padre que resucitó a su Hijo de la muerte. Cada uno tiene que buscar, pero existe. Muchas gracias. Bueno, nos encantaría seguir con preguntas y preguntas y preguntas y, bueno, contestando en este diálogo, no en este encuentro, pero ya como quedan, cinco minutos, vamos a cerrar las jornadas. Y me gustaría, ayer pensando en cómo poder cerrar este encuentro y qué mensaje poder transmitir, pensé, bueno, me pongo a escribir, no me pongo a escribir, y a mí no me gusta tener las cosas preparadas porque no me suele gustar, ¿no? Creo que lo improvisado, pues cuando es sincero, es mucho mejor, ¿no? Pero bueno, aún así, quise lanzar un mensaje, ¿no? Escribir un mensaje como a modo de, ¿no?, de conclusión de lo que queremos destacar de esta jornada, ¿no? Concluyendo, ¿no? Cada uno en nuestra disciplina, médicos, enfermeros, psicólogos, religiosos, teólogos, filósofos, da igual, tenemos que tener un denominador común, ¿no?, que es aprender a acompañar y amar en el sufrimiento, ¿no? Yo creo que es un mensaje bonito, un mensaje claro y un mensaje que bueno, que es digno de llevar, ¿no?, por los hospitales, gabinetes de psicología, incluso por las empresas, por aquí, ¿no?, que había algún alumno de ADE, ¿no?, del mundo de la empresa. Como conclusión, voy a proceder a leer un breve texto que espero que, bueno, que sea adecuado, ¿no?, para el cierre de esta jornada. Dice así, ¿no? Como conclusión, podemos decir que de nada serviría conocer a la perfección la anatomía y la fisiología del cuerpo humano si esto no nos llevara a reconocer la dignidad de ese ser humano y admirar y respetar su vida. Estáis llamados, alumnos de medicina, de psicología, de enfermería, etcétera, 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 a construir un mundo más humano cuyo deber social y deber ético no es otro que el de impactar en los corazones, ¿no? Es algo que resume bien esto, ¿no? Dejar huella en las personas con las que tratáis y a las que tratéis, y a no pasar por la vida con indiferencia, sino marcando la diferencia, ¿no? Yo creo que es algo por lo que merece la pena vivir, ¿no? Porque solo el que se plantea las grandes cuestiones de la vida tendrá inquietudes por encontrar respuestas. Solo el que se plantea cuál es el sentido de su vida podrá ayudar a otros a descubrirlo. Y solo el que acoge el sufrimiento ajeno podrá ayudar a sufrir y a morir. Si alguna vez os habéis planteado cómo tengo que vivir para ser feliz, para que mi vida sea una realidad cumplida, una vida en plenitud, preguntaros ahora, ¿no?, después de esta jornada, cómo tengo que trabajar para que mi vida sea una vida en plenitud, y mucho más si cabe, cómo puedo contribuir con mi trabajo en cada una de las disciplinas para que la vida de los demás, y en concreto del que está sufriendo y el que está viviendo el dolor, adquiera un sentido y tenga una vida en plenitud. Quizá es el interrogante, ¿no?, final. Cada uno hará una reflexión personal y bueno, quizá en mayor o menor medida pues lo aplicará en su vida, ¿no? Hace poco estuvimos, y lo cuento como anécdota porque si no, no me aguanto. Sabéis, los alumnos que me tienen como profesora saben que de vez en cuando cuento este tipo de cosas. Estuvimos en un congreso hace poco sobre, bueno, unas jornadas sobre el duelo, y alguien del público, de los asistentes, le preguntó a una persona que es experto en duelo y que trabaja mañana y tarde con pacientes que están pasando por un duelo, bien por una enfermedad terminal, bien por lo anticipado que se llama, bien por la pérdida de un ser querido, y le preguntaban, ¿no?, con el tema que tantas veces nos sorprende, ¿no?, ¿cómo hace usted para no quemarse, ¿no?, usted que está constantemente viviendo con el dolor y escuchando el dolor reflejado en las personas que trata, ¿no?, y a las que escucha? Entonces, dijo una frase que a mí me impresionó y que quiero compartir con todos, aprovecho la ocasión. Dijo, él contestó, dijo, la empatía verdaderamente
hace que no nos quememos, ¿no? El que no tiene empatía es el que se quema, el que no está con el enfermo y el que no está escuchando y el que no tiene esa actitud de acoger el dolor es el que se quema realmente, ¿no? Que es el que no sabe y huye, sale corriendo del sufrimiento. Entonces yo os animo desde aquí, yo creo que todos nosotros os animamos a que acojáis el sufrimiento de cualquiera, ¿no? Que tengáis en vuestras manos. Y damos por terminada la jornada. Antes...